Felicidades para la feliz quinceañera del día de hoy. Felicidades. Thank you.
¿Cómo estamos, don? Me decía que se llama usted. Tomás Escamilla. Don Tomás Escamilla. Escamilla. Escamilla, oiga. Pues ahora sí que pues ya cumplió 15 años su nieta. Ya, ya los cumplió. Unas palabras que le quiere decir, oiga, su nieta. No, pues que se cuide mucho y que le queremos bastante. Ándele, pues, bueno. ¿Y con quién está aquí al lado? ¿Quién es? Estoy con un compadre, don Domingo. Don Domingo. Ándele, pues, ¿también es de aquí? Soy papá del papá de la... Ah, también es abuelito. Ah, son los dos abuelitos. Entonces, por parte de la mamá y por parte del papá. Ándele, pues, oiga, pues unas palabras para la neta que cumplió 15 años. Pues que le pasen muchos días de estos bien gigantes. Qué bueno. Ah, pues aquí estamos con don Domingo y con don, permigo. Tomás. Don Tomás. Y bueno, pues aquí estamos. Ahora sí que desde San Vicente Guerrero. Vicente Guerrero acá de San Fernando Tamaulipas. Y mi compadre que al rato se ha echado esa botella también y va a salir arrastrando. ¡Oiga! Tampico es hermoso y arriba Tamaulipas, oiga. Abuelito por parte de su papá. Ah, del papá, mire, es abuelito de usted. Ah, mire, qué dicha. ¿Ya cuántos años tiene el don? 97, mire. Yo 44 y ando medio así. Mire. Va a bailar, mire. ¿Qué baila? ¿Pero baila? Mire. ¡Ey, ey, ey! ¡Mire nomás! ¿Quién dijo que no? Con el bisabuelito. 97 años. 97. 97 años, mire. Y echándose sus cervecitas también, mire. Y bailando, Por eso la bisnieta salió bien bailadora también, ¡Qué bonito! Nomás así era así. ¿Cómo se llama el señor? Agustín. Mira, pues aquí la dicha de con el abuelito. Aquí estamos. ¿Cómo se llama el abuelito? Don Agustín. Don Agustín, ¿cómo ve? ¿Le gusta el baile? Poquito. No, ya 97 años ya. ¿Tiene 97 años? Ándele. Oiga, y el pega era así de que, ¿cómo se llama? ¿Te echamos una cervecita ahorita? ¿Una cervecita también se está echando? ¿Una cervecita? ¿Se está echando una cervecita también?
Qué bueno, no, pues mira, aquí está. Por eso salió bien bailadora la nieta, porque pues también le gusta bailar. De acá estamos, mire. Ahora sí que desde la fiesta de Homera. Bueno, aquí seguimos comiendo y aquí estamos. Ya arriba. Bailando con la mamá, miren nomás. El asado porque ya no tiene, compadre. Aquí ya, bueno, son de los primeros que se... Pero ¿por qué no llegaron temprano a la iglesia? Le tocó pagar diezmo doble, ¿verdad? ¿De dónde vienen ustedes? De Matamoros. Matamoros. Ándale, bueno, provechito. Miren, ahí estamos con la abuelita también, que ahorita nos va a decir unas palabras para la nieta. Pero ahorita que bajemos la música. Y pues acá estamos. Ándale, ya ve, le dio calor, ya ve. Pero ahí anda, baile y baile la vuelta y vuelta. De acá estamos a ver la comida, qué es lo que hay de comer por acá, vamos a ver. ¿Qué es lo que tenemos de comer? Mire, la tierra donde se come, les dije. El asado con puré, papa, ¿eh? Y coditos, arroz. Y bien rico todo, miren nomás, ¿eh? ¿Alguien qué pasa? ¿Vienen a pedir eso? Y la mamá ya la cachamos, que es bien bailadora también, ahorita. Por eso, mire, la hija, mire. Ahí está. Y la otra también.
quinceañera, felicidades, felicidades. Gracias por esta gran invitación que me hicieron para estar por aquí con ustedes en el Ejido Vicente Guerrero de San Fernando, Tamaulipas. Gracias. Tejanitos, oiga, mire, allá van llegando los tejanitos. Ahora sí que los tejanitos del norte aquí van a estar tocando en un ratito más. Y se va a poner bueno este ambiente, oiga. Y sigue llegando familia y más amigos a la comida, mire. Y la quinceañera que no deja de bailar. Tenía que ni voy a comer a gusto. Tengo que chambear y chambear y chambear. Y al parecer la quinceañera no va a descansar en toda la fiesta, mire. Anda bailando.
Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo estamos? Muy bien, todo bien, todo bien. ¿Ustedes qué son? ¿Familiares, amigos? Amigos. Amigos de la familia. Ándile, qué bueno. Qué bueno, pues aquí, ¿de dónde vienen ustedes? Pancho Villa. Ah, bueno, pues aquí estamos. Diviértanse mucho y... ¿Ya comieron? Ya. Ah, qué bueno. Bien rica la comida, ¿va? Muy bien. Y ahora frijolitos, ¿eh? Así o mejor atendidos, ¿eh? Ah, bueno. Y la botellota y para el rato salir arrastrando aquí. Ah, ándile, pues, provechito, provechito. Familiares, amigos. Amigos, ¿de dónde vienen? De Matamoros. De Matamoros. El señor, ¿por qué no habla? Ah, porque está bien entretenido con los frijoles. ¿Y el asado qué tal? A toda hora, está bueno. No, provechito, provechito, ¿eh? Hasta el lonche va a haber por allá mañana, mire, ya que la va. Está bueno, pues aquí estamos, mire. En esta bonita fiesta. Donde, bueno. Todos comiendo asado, digo, la tierra donde se come asado con puré de papa ya. ¿Eh? ¿Qué tal está, oiga? A todo dar, ¿verdad? Ah, bueno. Ya comí yo, pero donde de comí el taco así hasta se me volvió entonces otro taco a mí. ¿De dónde vienen ustedes? ¿De aquí mismo? Ándele, no, si no, no, nada más hágame señas, al cabo así. Se me ocurrió ahorita hablar, digo, preguntar ahorita que están comiendo. ¿Y ustedes de dónde vienen, oiga? ¿De dónde vienen? Dile. ¿De dónde son? De aquí de la frontera. Ah, ¿pero son de allá o son de aquí y se fueron para allá? Somos de aquí. Andile, entonces son de aquí, de las que radican en... Houston, Texas, andile pues. Y no, pues qué bueno, pues a divertirse mucho. ¿Y mi compadrito no toma? No. No, madre. Quería verlo colorado al rato, compadrito. Bien, ya medio entrado. Nada, pues provechito, provechito, ¿eh? ¿Son familiares o amigos de la quinceañera? Familiares. Familiares, ándale, pues bueno, pues diviértanse mucho porque apenas va empezando la fiesta. Gracias. Ah. ¿Y dónde están los ángeles? ¿Dónde están los ángeles? Ah, qué calle, son los que estaban cantando en la iglesia, mire. Nuevamente. Lo que sí me di cuenta, ¿eh? Buenas. Todas tienen buen para los platillos, ¿verdad? Y ahorita están rematando con unos frijoles a la charra, mire, no. Es, ah, con razón están tomando puro... ¿Qué ven? Porque ahí le están echando chorritos, ¿verdad? Provechito, provechito. Sí, ¿verdad? Para mirar la gas, ¿sí, cierto? Mire. Hace rato dije jugando. Apenas esta comida para un chile de amor. Y sí, yo no nada más pensé, yo mire, ahí está el chile de amor, mire, ahí está. ¿Eh? A todas. Provechito, provechito. Y bueno, acá seguimos. La comida sigue por allá. Ahora para que aquí son hieleras, pero hieleras de mucha comida, mire. ¿Qué les dije? La mamá, mire, allá está la mamá. Bien bailadora también como la hija, salió bailadora por la mamá también, mire. ¿Qué tal los frijolitos, oiga? Miren nomás, ¿eh? Están buenos, ¿eh? Están picositos. Están picositos, apenas. Para entrar la cheve. Ah, no, está tomando, no está tomando. Nada, nada más de rato. Más. Puro refresco, puro refresco. Está bueno, está bueno. Ya son los frijolitos. Pura música también de acá de Tamaulipas. También el huasteco y también el norteño, pero en esta ocasión es música de picota con los tamborileros de Vicky. ¿Sí, señor? Se antoja apenas el mezcal, oiga. Está bueno. Provechito, provechito. ¿Qué tal la comida? Bien rica. Ay, y aquí de repente, no hicieron barbacoa, pero lo que es su planta viene siendo el cortadillo, ¿verdad? Que está bien rica, bien suave la carne. Bueno, pues hay mucha comida, ¿eh? Provechito, provechito.
Ya vamos para acá, miren, ya voy a tornar todo. A ver, siempre grabo el taco de barbacoa, y no sé, el taco es el taquito enrollado con una buena cucharada de asado mezclado con tantito, ¿cómo se llama? Puré de papa. Ay, pues, ¿qué todo está con ganas, compadre? No, provechito, provechito. Y la cheve, que no puede faltar. Ay, papá. Y ahí dejen espacio porque sigue todavía los frijoles a la charra, ¿vega? Y hay harta comida, oiga, bastante comida que hay. Y acá estamos, mire, la quinceañera no deja de bailar, oiga. Todo el día va a estar así bailando, ¿eh? Quería fiesta la niña, pues hay fiesta para la niña, mire nomás. Nunca se me han gastado las pilas completamente, pero creo que esta vez sí. Porque la quinceañera no deja de bailar, oiga, mire nomás, ¿eh? Es un pre nada más recalentadito para que vean lo que viene al rato. Porque ya llegaron. ¿Quién llegó, oiga? ¿Quién llegó ahorita? Los tejanitos. Eso, los tejanitos. ¿Y por qué los tejanitos? ¿Le gusta cómo tocan? Sí. Es todo, qué bueno. Mire. Tejanitos, mire. Muy conocidos acá por la región. Tienen como eventos todos los fines de semana, 2, 3 eventos, los pelados. No, muy chambeadores. Ahí está, los tejanitos, con su camión, su equipo. Y ya en un ratito más ya estarán por aquí también amenizando esta bonita fiesta de Homeira. Y va de nuevo. Ambiente en la fiesta, oiga. Ay, bien tranquilos, ándale, no se esperaban, ¿eh? Pero la quinceañera, mire, no deja de bailar, que ahora. ¿Y por qué? Porque vimos a la mamá que anda baile y baile. ¿Les gusta mucho el baile, oiga? Así, sí. Y por la culpa de ella, mire la muchacha cómo salió. Bien bailadora. Me va a acabar las pilas dando gran todo el día ya. Eso es lo bonito, la actitud, ¿eh? La actitud siempre, sobre todo la actitud. La fiesta la hacen ustedes y disfruten al máximo como lo está disfrutando ella en sus 15 años. Y la prima bailadora también ya salió, miren nomás, ¿eh? Y la hermanita bailadora, ¿dónde está? Miren, ya se cansó, ¿eh? Y el hermano, también el hermano, mire, no, sale tierra al rato, man. Un perico en un hogar, no mandes un pan las balas, un perico en un hogar, no mandes un pan las balas, ay, le digo el chavilán, no le andes con tus sandalias, que yo vivo para cantar, primero frena la sala. Thank you.
manera de los tamborileros. Y pues están complaciendo. ¿Cuál les piden más los compadres? Que los veo. Desde ayer estoy viendo que están baile y baile mis compadres. No, no me he entendido. Los compadres están pidiendo puro guapango zapateadito. Puro guapango, oiga. Es todo esto. Qué bueno, a disfrutar. Qué bueno, qué bueno. Pero medio de Puebla y caballos, claro, saludos cordiales. Que por ahí andan en varios segmentos. Casi en todo, ¿verdad, compadre? Pues ahí más o menos, ahí andamos. Casi que están transmitiendo y aquí nos vamos a conocer también. Claro que sí, claro que sí. Para contrataciones, igual ahí en la página, tienen la página, ¿verdad? Claro que sí, por ahí. Tamborileros de Vicky, tiene así, ¿verdad? Por ahí, así es. Andile, pues, pues aquí estamos, y bueno, seguimos. Están complaciendo a la raza, ¿verdad? Continuamos con más guapangos zapateritos. Continuamos.
si le bailan, pura independencia, primito. Los clásicos. Súbele, súbele. La raza de Guanajuato, así le baila, pura mesa de Ibarría. We'll be right back.
escúchese fuerte. Ese aplauso, felicidad. Vienen para zapatear. Aquí en la zona VIP, que compadre, mire, cuántas cheve, cuántas botellas. Para el ratito. Para el ratito, ¿verdad? Es el arrancador, prima. ¿Mande? Es el arrancador nomás. Ándale, no, está bueno, mire. No, qué bueno, y así apenas va empezando la fiesta, mire. Desde hace rato, y la quinceañera no ha dejado de bailar. Y pues acá, hay pues familia, amigos. Y pues mire, todo aquí se va a poner bien bonito al rato. De por sí ya está bonita la fiesta con los tamborileros de Vicky, sí señor. Ahí para que los contraten, así se llama, tamborileros de Vicky. Sí, sí, de Victoria. Oh, no más. Trae sax y también trae ahí lo que viene siendo, ahora sí que clarinete. Y bueno, hay gente que sigue llegando, miren. Gente que está por acá. Ay. He llegado por aquí. Bien rica la comida. Es que al señor no le gustó el asado, miren. Ah, sí, se la comió todo, como que. Bien, bueno, bien, no, está bueno. Pues provecho, provecho. Y mire por acá. Ah, es que no, es que el asado está bien rico. En muchas partes lo dejan aquí, nadie deja el asado. Todo se lo bien rico. Sí, pero hay los frijolitos de la charra también. Y con una cerveza bien fría. A todo dar. Está bueno, provechito. Y mire. Véanos, acá está. ¿Eh? ¿No comieron aquí o sí? ¿Y los platos ya? ¿Ya se los llevaron? Ya, eso fue aparte. Eso fue aparte, nada. ¿Y frijolitos de la charra también? Qué bueno, qué bueno. Ah, no, sí, yo dije, mi compadre no toma, no, sí, también toma, aquí estamos todos. Y el niño, mire, juegue, juegue, juegue. Y la niña, chate, chate con el novio. Ah, provechito. Y al rato, ven al baile, si no voy a bailar con otro, así. No, pues, son familiares, amigos. Amigos, ¿son desde aquí? Andile, pues está bueno, al rato a bailar y echarle ganas. A disfrutar la fiesta, Dios los diga mucho. Y la novia, le digo que me voy a gastar las pilas, diré. Cuando se habla de veras voy a estar en las redes porque hemos grabado mucho y ya baile, 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 baile. Recuerden que las niñas hay que poner el ambiente, ustedes mismas son las que ponen el ambiente. Y los tejanitos allá están de aire. Listos. Ya al rato la gente que quiera venirse a bailar, aquí ha elegido Vicente Guerrero de San Fernando, Tamaulipas. Véngase a bailar con los tejanitos, oiga. Los tejanitos del norte. En esta como sombrilla le digo yo, es una tipo sombrilla. Tipo sombrilla. No, como enramada más bien de la quinceañera con toda la actitud. Acá estamos. Todos bailando, todos bailando.
hasta la primita esta chiquita también estaba baile y baile al rato. Todos, una familia muy bailadora, ya todos. Y el hermano, la quinceañera, reparte y reparte cerveza y no toma, mi compadre, nada. Bueno, una después de... ya debería llevar un 6T, compadre. Y a bailar, ahorita. Todos van a... ah, puro pomo ahorita, Mire, el que no quiera bailar, vamos a hacer un castigo. El que no baile guapa, el guapango bien zapateado, le quedé un trago, sí, quedé un trago, Hasta los que no toman también, ¿verdad? Hasta los que no toman también, para que se pongan colorados. Está bueno, mira. Acá estamos, acá estamos. Ya listos para el vals ahorita. El protocolo, Y aquí, bueno, está muy rico. Nos tocó un clima muy, muy rico, muy rico. Ahora sí que, para disfrutar esta bonita fiesta. Todo bien arreglado por acá, miren. Ya llegó el pastel también. Acá está todo el pastel. La última muñeca por aquí también. No, ya está todo listo. Acá estamos, San Fernando Tamaulipas. Dios lo bendiga mucho y arre porque se alcanza. No zapateé, quedé con el hermano que le íbamos a dar un trago de pomo, entonces no está zapateando el hermano, mire, creo que vamos a empezar con él. Tan tan. ¡Bravo! Bueno, vamos a dar el trago. El trago de pomo porque no zapateó mi compadre. Thank you.
Vámonos, y el vaquero Ruiz bailando, mire. Se renta para quinceañera y haciendo negocio. Con la picota ahí, bueno, ahora sí que los tamborileros. Desde acá, de los 15 años de Omeira, en... ¡Zapateale, zapateale, vaquero, zapateale, vaquero! Vamos de ti, vaquero. ¿Y dónde estamos ahorita en los 15 años de? 15 años. De Omeira. Agarra aire, compadre, agarra aire. Y saludos a quién mandamos, mija. Mi padrino Robert Rocha. Que está en Houston. Ándele pues, le mandamos más gente que no pudo venir ahorita. Sí. Nada más fue o hubo más gente también, no, familiar. Bueno, que están en... Bueno, pues a todos los familiares y amigos que no pueden venir, les mandamos un saludo desde aquí. Y apenas ahorita sigue el protocolo y el bailongo con los... Tejanitos. Tejanitos del Norte. Y aquí estamos, 15 años de Omeira. Y a rebros alcanzan. Gracias, gracias. Saludos.
Almeida, seas muy feliz y que sigas cumpliendo muchos años en compañía de tus papás, que te quieren mucho y te queremos mucho. Que Dios te bendiga siempre y siempre guiada por el mejor camino con los ejemplos de tus padres. Felicidades a tus amigos tamborileros. Gracias. Bravo, bravo. Cuando en mis brazos yo te alcé por primera vez, princesita de un cuento de hadas, un mar de emociones. Sentimos con tu madre al verte sonreír y lloramos juntos de alegría. Y hoy que cumples 15, mi niña, mi princesa, no sé en qué momento te creciste así. Hija, en tu día quiero darte la felicidad. Oiga, usted viene siendo la madrina de... ¿O tía? De bautizo, confirmación. Ah, sí, en serio. Todo y de vestido. A ver, vaya, acérquese con ella para... para que me le diga... A ver, pues aquí estamos con la señora, ¿cómo se llama usted? Gloria Rocha. Doña Gloria, y es la madrina de todo, oiga. De todo. De todo, y qué bueno, mire, pues verla desde niña. Y ya creció, o sea, fue de bautizo, confirmación y quinceañera también. Y quinceañera también. Pues ya que la tiene aquí cerquita, oiga, unas palabras que le quiere decir a su ahijada. Solamente que la quiero mucho. Eso. ¿De dónde viene usted? De Houston. De Houston, ándale, pues bueno, aquí estamos y bueno, aquí está con la madrina. ¿Es buena madrina? Sí, bueno, qué bueno. Sí, sí, ándale. A ver. Pues, que sea igual, que no se cambie, que es buena persona, que nos quiere mucho. La quiero. Eso. Pues es lo bonito, mire. Ahora sí que desde la pila la llevó al bautismo y ahora aquí ya. Ya creció bastante. Ahí nos vemos en la boda. Ah, no, todavía no, todavía no, ¿verdad? ¿Quién? ¿Quién? Padrino que no pudo venir. Ah, sí, no pudo venir tu esposo. ¿Él está en dónde? En Houston. Bueno, pues unas palabras, amiga, para sí, ¿cierto? Para el padrino. Que me hubiera gustado que estuviera aquí, pero entiendo porque no pudo venir. Pues bueno, pues aquí están las palabras y bueno, ahorita sigue la fiesta y a divertirnos. ¿Y usted se llama, oiga? Normalicia. ¿Cómo? Normalicia. ¿Usted viene siendo qué de la quinceañera? Su tía. ¿Su tía? Ándale. Le he visto que anda bien activa, oiga. Casi, casi como la organizadora de la fiesta. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo se porta la niña? Muy bien. Muy bien, qué bueno. Pues unas palabras para ella, que su cumpleaños, que usted no me ha dicho nada todavía apenas. Felicidades. ¿Su nombre es? Normalicia. Norma, doña Norma, ándele, está bueno. ¿Lista para el baile? Lista. Eso está bueno, ándele, pues. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan.